Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, me alegra, me alegra. Saber quién más se nos va uniendo. Buenas noches, Buenas toditos. noches, Juan Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hora. Buenas noches, estaré observando la sesión un momento. Perfecto, bienvenida, licenciada, un gusto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Por acá les voy a acompañar un momento haciendo seguimiento para INSAFOR. Veo que la mayoría tienen cámara habilitada. Voy a esperar que se conecten más personas para solicitar que nos compartan también su número de DUI en el chat para validar asistencia. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada, muy amable. Bien, buenas noches, vamos esperando que ingresemos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Zaira? Aquí llegando, pero logré llegar a tiempo. Estamos ya aquí listos, queriendo seguir aprendiendo más términos. Gracias. Gracias, gracias. Tráfico horrible hoy en San Salvador. Hoy ha estado fatal, vengo de por ahí a esos lados. Y ¡Wow! por todos lados, por más que se vaya por un lado y otro, siempre encontramos. Pero aquí estamos. Sí, por el lado del metro me tardé quizás como 20 minutos dándole vueltas a todos los lados para salir de ahí cerca de metro. Pero bien, ahí estamos. Qué bonito lo que tiene atrás, José Isaac. Buenas Bellísimo. noches, licenciado. Buenas noches, José Aristides, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mande. Bien, yo voy de camino todavía a la casa, voy manejando, por eso no tengo activada la cámara. Le agradezco. Solamente le voy a pedir un favor, José Aristides, Dígame. si hace un poquito de freno y nos regala su número de DUI en el chat, por favor. Ah, vaya, está bien. Le Ahorita. agradezco, muy amable, las disculpas, yo sé que va manejando, con precaución, por favor. Vaya, vaya, gracias. Bien, esperamos un ratito más. Gracias, Juan Jerónimo, por compartirnos por ahí su número de DUI. Le agradezco. Los que ya estamos por acá, si lo podemos compartir, se los agradecería, así avanzamos por ahí. Siempre en el chat de WhatsApp o por este medio enviamos el DUI. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Sería por este medio, por Zoom, por favor, para que así podamos tener la Okay. validación. Gracias. Gracias, Josué Isaac. Buenas noches, gracias, Helen. Solamente, si puede, Helen, con cuidado, si nos puede compartir su número de DUI, por favor. Le agradezco, Will Alfredo. Gracias, Helen, muy amable. Un minutito más y arrancamos. Bien, 8:05. Habemos en este momento 13 personas. Arrancamos si gustan. Bien, buenas noches a todos ya de manera formal. El día de ayer estuvimos hablando un poquito de los siguientes elementos. Permítanme, compartimos pantalla y lo revisamos por ahí. El día de ayer nos quedamos en los elementos donde expresábamos lo de atraer. Después de atraer, veíamos convertir. Después de convertir, veíamos
cerrar. Y por lo menos hoy me preguntaba, perdón, olvidé el nombre, pero me preguntaba y me decía, Miguel, los dos tipos de cierre que mencionó ayer, ¿de qué autor son? Los dos tipos de cierre que se mencionaron fueron del doctor Alex Day. Buenísimo, si usted lo puede buscar dentro de YouTube y todo lo demás, sería lo ideal. En técnicas de venta, buenísimo. Él tenía unos libros que se llamaba, si no estoy mal, creo que era la Biblioteca de las Ventas. Se me ha ido el nombre puntual. Lo busco y se los comparto. Donde él habla de diferentes tipos de cierre, de diferentes tipos de atenciones en las ventas. Y es uno de los autores, hoy por hoy, en cuanto audiovisual, buenísimo. Porque aún pone ejemplos. Los videos son como la de la década de los 80, 90, con las generaciones que hablábamos el día de ayer. Pero son aplicables los términos todavía en la actualidad. Así es que, si lo podemos buscar, recomendado para esta semana. La semana pasada eran películas, hoy son libros y tutoriales por ahí. Bien, nos habíamos quedado en este elemento y nos habíamos quedado en la segunda opción, donde estamos hablando ya de nutrición de oportunidades de venta. En la nutrición de oportunidades de venta tiene que ver muchísimo toda la información que usted pueda tener a su alcance. Por ejemplo, si yo le digo en este momento a Laura, Laura, ¿cuántos locales tiene disponible en este momento? Escucho entrecortado, Laura. Tenemos como unos 20. Gracias, le escuché lo último como unos 20, pero lo escucho entrecortado. Unos 20. Ok, gracias. Unos 20. Perfecto. Le agradezco, Laura. Fíjese que en este momento, son por ejemplo. 20 porque son dos sucursales. Ajá, en cada sucursal tenemos 10. Excelente, gracias, gracias. Bien, si usted observa, hago esta pregunta por lo siguiente. Laura me dice, nosotros en este momento tenemos como 20 locales. En cada sucursal tenemos 10. Ella está nutrida de la información y de las oportunidades que hay de venta. Pero viene el otro elemento. No se lo voy a preguntar, pero yo creería que Laura lo tiene por ahí a la mano. Si yo le digo a Laura, Laura, en este momento yo necesitaría que usted me diga cuántas dimensiones tiene cada uno de los locales. Lo mismo va con todos los demás. ¿Será que manejamos nuestro inventario? ¿O será que, ups, de tantas cosas que tengo, que ya no me acuerdo qué es lo que tengo y no tengo? Y me están preguntando si tengo un teclado en este momento de venta. Y le digo, no, fíjese que ya se me acabaron los teclados inalámbricos. Cuando empiezo a mover las cosas, me doy cuenta de que tenía una caja de teclados. Es decir, tenía 12 teclados inalámbricos y perdí la venta porque no estoy nutrido de las oportunidades. Recomendación, veíamos también la de los formularios. Mi recomendación full, usted tenga su inventario por lo menos en Excel. Si usted me dice, no, mire Miguel, hay un montón de aplicaciones mejores. Buenísimo. Y podemos utilizarlas. Pero como recomendación mínima, Excel. Sí, si usted me dice, para mí es más fácil por medio de una app, buenísimo también. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que usted y yo manejemos nuestro inventario adecuadamente y vamos a saber qué es lo que tenemos y qué no tenemos. Por ejemplo, hay un producto que ya lo tuvimos hace bastante tiempo y ya pasó de moda. Como decíamos el día de ayer, el producto nuevo y el producto obsoleto, en el sentido de que ya pasó de moda. ¿Ese producto qué necesitamos? Mínimo, recuperar lo invertido. Si yo lo compré en $100, mínimo necesito recuperar los 100. Lo ideal sería que yo lo vendiera en los $150 con la ganancia y todo, el margen de utilidad. Pero si no lo puedo hacer, mínimo yo debo recuperar mi inversión. No sé si a usted le ha pasado. A veces tenemos una acumulación de producto y en esta acumulación de producto tenemos demasiado dinero, no tenemos dinero, sino demasiado dinero acumulado
y llega el momento donde estamos diciendo, pero es que no tengo liquidez. Entonces, para eso se dan las famosas cierre de temporada, para eso se da la liquidación, para eso se dan los calzados al 2x1, los ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos demasiado producto y necesitamos flujo de efectivo. Para el flujo de efectivo, vamos a recuperar por lo menos lo invertido. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ok, gracias. Licenciado. Dígame. Sí, fíjese de que yo lo que hago es que cuando tengo así, que no se mueve la mercadería, ¿verdad? Y no me gusta retener mucho el producto, el calzado. Entonces lo que hago es que por lo menos le bajo a que por lo menos gane los 25. Pero si no se va en cierto tiempo, lo doy, digamos, a precio de costo. La cosa es que moverlo y invertirlo en algo nuevo. Le agradezco. Eso es lo que necesitamos. Y todo esto lo vamos a poder tener si hay una nutrición, ya sea para nosotros como los emprendedores o si tenemos gente trabajando para nosotros. Decíamos el día de ayer, mínimo deberíamos estar publicando una vez por semana, mínimo. Una vez por semana están publicando, están lanzando ofertas, están liquidando producto para que haya este flujo de efectivo indispensable en todo emprendimiento. Continuamos. Dentro de esto también vemos lo de los correos electrónicos. El correo electrónico va ligado con lo que decíamos el día de ayer, el CRM, donde estamos mezclando toda la información. Hay correos que usted está recibiendo y posiblemente usted no está contestando. Y hay correos también que usted está recibiendo y ni se acuerda cuándo se suscribió. Su bandeja de correos está completamente llena y los correos importantes no los está revisando. Los que no importan, sí. Debemos tener este cuidado. Al momento de estar realizando las ventas, se utiliza a nivel ya más corporativo el correo. Si usted me dice a nivel de tú a tú, utilizamos más WhatsApp. Perfecto. Pero a nivel corporativo casi siempre vamos a utilizar la formalidad del correo. Ejemplo, y quiero auxiliarme de Zaira. Zaira, cuando a usted le hacen algún pedido dentro de la oficina donde trabaja, ¿se le hacen vía WhatsApp? No, realmente es correo institucional donde recibo todos esos requerimientos. Le agradezco. Ponía ese ejemplo para que usted vea. A nivel institucional, sí o sí, necesitamos correo. Y si es posible, hasta un memo. ¿Ya? Entonces, va a depender de en qué nivel estamos negociando. Porque si yo estoy ya en el punto que estoy negociando con el Estado, los correos van a ser el pan nuestro de cada día. Porque es solo correo. Si usted le dice, es que se lo mandé vía WhatsApp, no acepta. Porque dice, esta es una empresa informal. Aunque usted sea completamente formal con toda la documentación, pero ellos lo ven de esta manera. Calificación predictiva de oportunidades de venta. En la medida que vamos teniendo visitantes, podemos tener la opción de las oportunidades de venta de manera predictiva. La teoría de mercadeo establece que si usted tiene un mercado cautivo, usted va a obtener entre el 25 al 40% de consumo del mercado cautivo. Ejemplo, Zaira nos decía, tenemos la oportunidad de ir y ofertar nuestro producto de venta de pupusas, de venta de, y pongo las pupusas porque es lo que más se vende, ¿verdad? ¿Cuánta gente comprará pupusas ese día, Zaira? Ayúdeme, por favor. Ese día es una locura que, bueno, mañana precisamente, que garantizamos con el emprendedor que realmente llegue bien preparado porque no dan abasto y se quedan en el que tienen que ir a comprar más mercadería para seguir dándole la atención y el servicio que todos nuestros compañeros solicitan. Gracias. Estamos hablando que se cumple la regla del 25 al 40 o más, ¿verdad? Del mercado cautivo, exacto. Posiblemente las pupusas es porque se vende más. Posiblemente si nosotros llegamos con calzado, no nos va a comprar el 100%, quizás ni el 40%, pero sí va a rondar entre un 25% o un 40%. Eso es lo que establece las teorías y las estadísticas, donde es el promedio que yo tengo
de venta en un mercado cautivo. Y es lo que yo debo aprovechar. Oportunidades como la que Zaira nos mencionaba. Buenísimo, aprovechémosla. Porque tenemos la opción de obtener ventas casi fijas. Entonces, rara vez se logra esto. Prueba de ello, en el World Trade Center, no sé si han ido alguna vez al mercadito de emprendedores de ahí del World Trade Center. Buenísimo. Hay infinidad de vendedores. Cuando digo hay infinidad de vendedores, a mí me sorprendió, fuimos un día y hago la aclaración, yo iba a ir a buscar un producto en específico. Me pasó al estilo cuando entramos a un lugar que se llama Dólar, ¿verdad? Iba por una cosa y traje hasta lo que no necesitaba. ¿Por qué? Porque todo el producto que estaba ahí estaba bueno. Estaba en oferta. No creo que estuviera en oferta, les soy honesto, pero lo tenía ahí a la mano. No tenía que desplazarme y al no desplazarme, esto permite que ya haya una calificación predictiva de oportunidad de venta. La oportunidad de venta me permite, obviamente, hacer un mayor esfuerzo para esto. Y basado en el mayor esfuerzo, llegamos al siguiente elemento, que es deleitar. Ya tenemos nuestros clientes, porque obviamente ya pasó de ser un simple visitante a pasar a ser nuestro cliente, porque ya nos compró. En el momento que nos compró, hoy tengo que hacer lo más complicado o lo más fácil, deleitarlo. ¿Cómo lo deleito? El método Invoke se basa en ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. Hace muchos años se puso de moda la E al cuadrado. Y la E al cuadrado era esto, experiencia excepcional. Y muchos mercadólogos la utilizamos y decíamos, nosotros somos una empresa con E al cuadrado, con experiencia excepcional. Pero ¿a qué se refiere eso? A que usted va a quedar tan satisfecho de lo que yo le estoy vendiendo, que usted va a regresar. Vendo pupusas. Usted se va a quedar satisfecho de las pupusas, que no tenía hambre, pero me va a pedir pupusas para el almuerzo también. Y ya no solo para el desayuno. Porque va a decir, las pupusas estaban riquísimas. Así es que necesito para el almuerzo. El calzado es tan confortable que yo lo probé. Y ahora le voy a comprar a mi esposa, le voy a comprar a mi hija, le voy a comprar a mi suegra, le voy a comprar. Y empezamos a comprarle a toda nuestra familia porque nos deleitamos con ese producto. El vehículo que nos vendió estaba calidad, o sea, ya tengo 6 meses de andarlo y ni una falla. Nítido el vehículo. ¿Qué hago? Vengo y recomiendo. ¿Por qué? Porque la experiencia que estoy teniendo del servicio que me ofrecieron es excepcional. Es una experiencia que bien vale la pena compartirla con los demás. Por eso es mucho más importante interactuar con ellos de una manera correcta. Lo hablábamos. Correcto, hablamos del punto ético, del punto de vista donde yo voy a ser lo más sincero posible con mis clientes. Y digo lo más sincero posible por una razón. Desperfectos de fábrica siempre hay. Siempre hay. Si usted me dice, Miguel, pero es que es bien raro que, por ejemplo, mi calzado salga malo, porque el calzado que nosotros vendemos es calidad, ¿sí? Súper raro y puede suceder. Pero vuelvo al punto, desperfectos de fábrica van a ver, pero ahí viene el punto, como la experiencia excepcional va también en el ámbito de la garantía que yo le estoy ofreciendo. Deleitarnos y ayudarlos a alcanzar el éxito. Miguel, ¿y será que el cliente alcance el éxito con el producto que yo le vendo? Sí. Ejemplo, ¿no andaba calzado? Hoy anda calzado. ¿No tenía un local donde poner su clínica? Hoy lo tiene. ¿No tenía alimento? Hoy tiene alimento. ¿No tenía cómo movilizarse en un vehículo? Hoy lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Allí lo estamos ayudando a que él alcance el éxito y con la misma nos estamos ayudando nosotros. Principio administrativo. Ganar, ganar. Él gana y yo gano también. Si lo logramos, seguirán comprando sus productos o sus servicios. Si usted no deleitó a la persona, ya no lo compró. Vámonos a ejemplos de compras.
¿Les ha pasado a ustedes que han ido a los supermercados? Más que todo en fin de semana, hoy en pandemia casi no se da. Pero se ha fijado que casi siempre en los supermercados el fin de semana, ¿qué hay al mediodía? Aparte de colas. ¿Aparte de colas? Aparte de colas, promociones o ventas de comida. Sí, y degustaciones, ¿verdad? Había una, bueno, está viva todavía, hasta donde yo sé, una chef de Sudamérica, que ella estaba en los restaurantes, en los supermercados de un poquito de mayor prestigio, y estaba la chef cocinando en vivo y dando degustaciones. ¿Qué lograba con esas degustaciones? Que compraran el producto. No sé cuántos, quizás alguna vez, nunca, o quizás nunca habíamos probado la soya. Pero yo les soy honesto, la primera vez que yo probé la soya fue porque esta chef estaba haciendo una su receta magnífica. La compré, no me quedó igual, pero por lo menos ella logró su objetivo, que era vender. ¿Me deleitó con el producto? Sí, me deleitó con el producto. Ahora bien, esto nos permite a usted y a mí irnos desarrollando e ir evaluando qué es lo que nuestros clientes nos están diciendo. Pero a veces no hacemos una retroalimentación. ¿Cómo así? Hay un principio en ventas que lo hemos olvidado y se llama el servicio postventa. Ya cerramos, ya deleitamos, pero nos hace falta el servicio postventa. Pregunto, ¿cuántos de ustedes le han consultado a su cliente si le ha parecido o no el producto que le vendieron? En mi caso, sí, licenciado. Yo vendo muchos artículos de electrónicos, como audífonos, smartwatch y situaciones así, que yo sé que a veces son muy complicados para ciertas personas. Entonces, me tomo la tarea de preguntarles qué les pareció el producto, si lo supieron utilizar, y me he topado muchas veces con que, mire, fíjese que no lo estoy utilizando porque no sé cómo. Ah, ok, yo le voy a mandar un link de tutorial para que usted más o menos entienda, y si tiene alguna otra duda, yo con gusto. Entonces, este tipo de personas nuevamente vuelven a comprar. Cualquier producto de la tienda lo vuelven a comprar con confianza. Como decíamos, Bernal, el aplauso para que se vea, ¿sí? Buenísimo. ¿Quién más lo hace? Yo he preguntado, siempre estoy pendiente de cómo les va, si les está funcionando y cómo es la fluidez de sus pacientes. Y a veces pues me dicen que están encantados, que sí les ha funcionado. Y otros que a veces me dicen, no, ya pues no voy a renovar porque no me fue como yo esperaba. También, gracias Laura. ¿Alguien más? Yo también he preguntado, la verdad. Uh-huh. Por lo general, la venta es de laptops, ¿verdad? Entonces, a veces regresan tal vez porque quieren poner más memoria RAM o expandir disco. Entonces, yo les digo, ¿qué tal con su producto? ¿Todo bien? Ya me comentan. Gracias a Dios, todo de maravilla. Ahí me comentan, ¿verdad? Pero sí, me gusta consultar bastante. A ver qué tal. Y también uno conoce su producto. Perfecto, gracias. Ese elemento mínimo, si alguno no lo está haciendo, ya tenemos el ejemplo por acá de los compañeros que sí lo hacen. Ese mínimo detalle de ¿y cómo le está funcionando? ¿Le sirvió el producto? ¿Le ha salido bueno? Nos está asegurando un cliente fiel, ¿sí? Porque van a decir, ah, no, Eric José me vendió unos audífonos, me vendió un smartwatch y jamás me dijo ni cómo funcionaba. Ahí los tengo aventados. Y nunca más vuelve a comprar. Pero si es así, no te preocupes, te lo voy a recomendar. Comprarle, porque si no sabes cómo se hace, él te va a explicar. Él te manda un tutorial, él te manda esto. Y esos elementos que vamos agregando son los que permiten que tengamos la fidelización de los clientes. Hago un comercial para los que no estaban al inicio. Les pido de favor que si pueden mandar su número de DUI vía chat, lo hagan por favor aquellos que no lo han hecho todavía. Los que ya lo hicieron, hagamos caso omiso al anuncio por acá. Ok, continuamos. ¿Mande? ¿Al WhatsApp? No, acá en el chat de Zoom, okay. Por favor. Gracias. Bien, ya creo que son pocos los que nos faltan.
Ok, entonces, basado en todo eso que estoy mencionando, si usted observa, esto nos permite obtener más clientes. Nos permiten las recomendaciones, nos permite que se vaya desarrollando todo nuestro producto. Y obvio, aquí vienen los otros elementos. Generan un vínculo a largo plazo con usted. Ese vínculo a largo plazo es el que necesitamos. Sí necesitamos que nos compre hoy. Pero más que nos compre hoy, necesitamos que nos compre hoy, que nos compre mañana, que nos compre pasado mañana. Decíamos al principio de esta formación, los orientales dicen que de centavo en centavo uno se hace millonario, ¿sí? Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque de centavo en centavo usted y yo vamos obteniendo ganancia. Obviamente esto se logra si hay un vínculo a largo plazo. Recomendarán su empresa a sus amigos y les contarán a todos que son fans de tu marca. La marca de ustedes, ¿qué es? Si es el logo que presentamos, pero la marca final de ustedes son ustedes mismos. Es el trato que ustedes le dan al cliente. Es como ustedes le apreciaron o le despreciaron en un momento. Si usted le apreció a un cliente, él va a quedar fascinado y va a decir, wow, agradezco porque se tomó la amabilidad de hacer esto, de hacer lo otro. Y estos elementos de deleitar son los que nos permiten irnos desarrollando aún más. Entonces, ¿tus clientes pueden ser tus principales seguidores o los peores detractores? El principio de mercadeo, no marketing digital, sino marketing como tal, es que un cliente insatisfecho produce 10 clientes insatisfechos. Ese es el principio de marketing. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos amigos tiene usted en su red social? ¿Muchos? ¿Arriba de 500? ¿Arriba de 1000? ¿Arriba de 4000? Si usted está insatisfecho con el servicio de Miguel, dígame, Marlene. Sí, fíjese que con eso es bien irrelevante, ¿verdad? Yo siempre veo como el otro lado, ¿verdad? No es que me gusta ver lo negativo, sino que la verdad es que, fíjense que por lo menos cuando me comencé a meter a un montón de grupos por tal de vender, tengo el Face independiente de las cosas que vendemos y el Face personal. Entonces, a veces yo desde mi perfil personal compartía lo de la página, ¿verdad? Lo del otro Facebook, ¿verdad? Porque a veces la gente, y usted, ¿verdad? La que lo está vendiendo, y yo, sí, soy yo, ¿verdad? Porque la gente se queda así como por los logos, la gente quiere ver caras a veces, ¿verdad? O ver si de verdad es la misma persona, o por seguridad, o cuestión, ¿verdad? Entonces, me comenzó a caer un montón de solicitudes. Entonces, uno, por tal de querer vender, ¿verdad? Porque ahora la crisis es difícil con tanta competencia. Llegué a tener como 2000 personas en el bendito Face, en mi personal. Y al final, entre tanta gente, ni creció la venta. Entonces, puchica, toma esa tarea de ahorrar a ese montón de gente que ni siquiera le dan like a los volados que uno sube, es bien tedioso. Así que no funciona. Bueno, en mi caso no me funcionó. Exacto, no funciona en el caso de venta. Pero me voy a ir al otro punto. Si fuera algo negativo que están diciendo de nosotros, dígame si no se hace viral. Hoy está de moda eso. Hagámoslo viral. Dígame. ¿Sí? Buenas noches, lo siento, estoy tarde, voy llegando a casa. Gracias, Gloria. Le esperamos por ahí, con cuidado. Fíjese que esto es interesante por lo que estamos mencionando. Si es positivo, nadie le da like. Si es negativo, es una bomba de tiempo. Y eso es peor que la pólvora. Porque va corriendo, va comiendo y explota al final de la historia. Volvemos. En marketing tradicional, un cliente insatisfecho produce 10 clientes insatisfechos. En marketing digital, un cliente insatisfecho
hoy por hoy no pudiéramos dimensionar hasta cuánto llegaría la insatisfacción. Posiblemente algunos nos van a decir, no, mentiras, Miguel es bueno. Posiblemente algunos nos van a defender, pero otros ni nos conocen y nos van a hundir. Entonces, el cuidado que debemos tener al momento de todo el uso de las redes es fundamental. Ah, entonces, Miguel, no utilicemos marketing digital. No, momento. Debemos utilizarlo, pero debemos saber cómo utilizarlo. Decíamos también, debemos saber cómo estamos escribiendo. Aunque yo esté molesto, al cliente le voy a decir, le agradezco, muy amable. Gracias por el tiempo y disculpe por cualquier situación. Disculpe si le ofendí. Pero a veces nos ganan nuestras vísceras y decimos, no puedo decirlas en público, entonces se escuchó todo el pip, ¿verdad? No nos pueden ganar nuestras vísceras. Nos tiene que ganar siempre la razón. Donde yo voy a pensar antes de escribir. No se equivocó el filósofo cuando dijo, conecte su lengua con su cerebro antes de abrir su boca. Y eso aplica en todos los ámbitos. Usted y yo debemos aprender a cerrar nuestra boca y pensar lo que vamos a escribir o vamos a mandar en audio. Porque si no, podemos tener un fracaso en las ventas y no es que fuera malo el producto nuestro, sino que hicimos una frase, un comentario inapropiado. Todo se reduce a lo bien que los comprendas y los ayudes a tener éxitos. Todo se reduce a eso. Laura y Marlene. Sí, quería hacer un comentario ahí. Lo que usted dijo es muy cierto, porque fíjese que nosotros pedimos varios requisitos. Cuando es un inmueble de alquiler, se piden varios requisitos que el propietario exige. Entonces, una vez yo pregunté al cliente, ¿verdad?, que sí, dónde trabajaba y qué factibilidad tenía de que se pueda verificar todos sus datos, ¿va? Y él se molestó, dijo que no era un trato, que si él no preguntaba porque él podía con el inmueble, ¿verdad? Entonces él se molestó bastante y yo le dije, sí, disculpe, le dije yo, y hasta ahí me quedé, ya no le dije más nada. Ok, le agradezco. Y es mejor callar. Dice un proverbio por ahí, aún el necio es contado por un sabio cuando calla. Entonces, en ese sentido, es recomendable callar, aunque nos estemos muriendo y tengamos ganas de desahogar. Pero se aplica. El cliente en este punto siempre tiene la razón. Y nosotros siempre vamos a quedar mal con el cliente. Así es que es mejor hacer una pausa y callar por ahí. ¿Preguntas, comentarios en este momento? Yo les quiero compartir. Bien, la mano. Fíjese que a nosotros, la jefa de nosotros nos dice, ¿verdad? Y es algo que de verdad nos ha ayudado un montón porque no todos pues contamos con la paciencia o la tolerancia y muchas veces estamos en áreas de trabajo en las que pues ni modo, ¿verdad? Este me salió y hay que estar ahí, ¿verdad? O ni modo, voy a hacer esto porque no hay otra solución, ¿verdad? Yo creo que en algún momento de la vida todos pasamos por esa crisis en la del ni modo, ¿verdad? Entonces ella siempre nos dice, ¿verdad? O sea, este no es un negocio, esta no es una empresa, este es un negocio. Dice, entonces yo no les exijo tantas cosas porque no les doy todas esas cosas. Es muy accesible. La señora Plus siempre nos dice, siempre recuerden que las cosas que los clientes les reclaman no deben de tomarlas personales. O sea, no tienen ustedes la culpa del producto malo. No tienen ustedes la culpa. O sea, ni siquiera yo, dice, porque yo solo lo compré pensando que era un buen producto. Entonces, no lo tomen personal todo porque siempre va a haber gente difícil. Entonces, yo creo que al final uno termina aprendiendo con la tolerancia y la paciencia, pues, pero si uno se toma personal, casi que se da duro con la gente, ¿verdad? Yo soy aquí, usted allá, ¿y qué, verdad? Porque sí hay gente que es bien como grosera, ¿verdad? En todas las áreas, ¿verdad? Y a veces no es que uno sea como calificativo con la gente que le visita cada uno de los negocios, pero se distingue. Y hasta en los tratos y en la manera en que lo hablan a uno. Así que
Y la verdad es que es un muy buen consejo no tomar las cosas personales, ¿verdad? Solamente. Gracias. O como decían las abuelitas también, que nos resbale, ¿verdad? Porque recuerde que después de un cliente difícil, posiblemente venga un cliente fácil o sea el día de los clientes difíciles. Porque también esa es una lotería con los clientes que usted y yo tenemos. Bien, hacemos otra pausa en este momento. Paso asistencia para aquellos que van en camino. Solo le agradecería que me diga presente, por favor. Blanca Marleni. Presente. Cindy Pamela. Presente. Damaris Esmeralda. Ahí no está. Eric José. Presente, Eric. Gracias. Stephanie Carolina. Presente. Stephanie, le veo por ahí. Solamente le agradezco y me dice, presente, por favor. Presente. Gracias, Franklin. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth. Presente. Gracias. Gloria Lizeth. Presente. Gracias. Helen Tatiana. Presente. Gracias. Jennifer Pamela. Presente. Le agradezco. Joana Raquel. Presente. Gracias. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. José Isaac. Presente, Lic, por aquí estoy. Gracias. Juan Jerónimo. Excelente, gracias. Sé que tenemos problemas con audio. Gracias, gracias, Juan. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Catherine Vanessa. Laura Yesenia. Presente, licenciado. Marlon Naúm. Presente. Marvin Noel. Presente, Lic. Gracias. Oswaldo. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Talia Alexandra. Presente, Lic. Gracias, Talia Beatriz. Presente. Gracias. Will Alfredo. Presente. Gracias. Zaira. Presente. Les agradezco. Bien, este era el otro comercial. Continuamos. Ande, permítame que. ¿A quién no mencioné? Vicente Antonio. Vicente Antonio. Perdón, Vicente. Deme un segundito. Vicente Antonio, sí lo mencioné. Ahí estamos también. Presente, gracias, Vicente. Bien, licenciado. Creo que se me fue el Inter el ratito que me mencionó. Damaris, sí. Le había puesto falta. Disculpas, ahí estamos ya. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces estábamos en tener éxito, ¿verdad? Y para ir cerrando, vamos con estos dos elementos. Contenido inteligente. Cuando decimos contenido inteligente, nos vamos al contenido que sea de utilidad para el comprador. ¿Qué contenido es de utilidad para el comprador? Ejemplo, cada día tengo algo diferente. Sí, por poner un ejemplo. Si usted me lo estuviera vendiendo, ¿qué me diría de este dispositivo? En el caso, nos ayuda, por favor, quien vende tecnología. Se me fue. ¿Qué me diría, Eric José? Para vendérselo. Para vendérmelo. Con gusto. Mire, licenciado, fíjese que le tengo este teclado último modelo que viene con un teclado alfanumérico que realmente es absolutamente ergonómico para usted, para poder permitirle que trabaje
de una manera cómoda y eficiente. Así que todos esos beneficios y otros más que le incluyo en el manual para que usted lo pueda utilizar de manera eficaz, se los voy a hacer llegar por un módico precio de $20. ¿Te gustó esa? La encuentro en el manual. Sí. Buenísimo, gracias. Otro dato interesante, personalmente, sería las dimensiones. ¿Sí? Fíjese que es más pequeño que una computadora de 11 pulgadas. La mayoría compramos computadoras y decimos, ay, que mi compu es de 11, de 9, de 15, de 18 pulgadas. Y si ya le empezamos a dar esos elementos y le decimos, ah, también viene acompañado, por ejemplo, de un mouse. Esta información para el cliente posiblemente sea lo más importante. Van a haber clientes que son extremos y que le dicen a usted, mire, pero es que yo necesito que me diga con lujo de detalle, por favor. Pero así, con lujo de detalle, por favor, todas las especificaciones técnicas. ¿Se ha fijado que cuando algunos van a comprar teléfonos, piden hasta en cuánto tiempo hace el refresh de pantalla? ¿Sí? Marlon, en el caso de tecnología, creo que lo vive Marlon. Que si la pantalla también de la computadora que está vendiendo le soporta, antes era 1024/768, ¿hoy cuál es, Marlon? 1980x800, no recuerdo, pero es 1980, es Full HD. Full HD, va. Y de ahí serían pues 2K, ¿verdad? Que sí son más caras. Le agradezco. Pero, sí. O sea, pero los que no sabemos de tecnología, simplemente vamos y le decimos, Marlon, necesito que me venda una computadora. Y cuando Marlon nos dice, ¿y cómo la quieren? Que funcione, que me sirva para Office y ya. Porque es lo único que sé. En cambio, si es un joven, ¿qué llega diciéndole, Marlon? Necesito una computadora que tenga acelerador gráfico de 2 GB como mínimo, que tenga 18 GB de memoria RAM, que sea un procesador, por lo menos un i7 de séptima generación, si no es que, ¿de cuál es la onceava está ya, Marlon? Doceava. Doceava, gracias. Solo en me Intel, había perdido sí. Una. ¿Mande? En Intel, sí. En Ryzen, Intel. Séptima y sexta. Ok. Ahorita. Entonces, un Core i7 de doceava generación y nada más, etcétera. Solo alguien que ya va con especificaciones así, es donde podemos agregarle más elementos. Y le decimos, ah, entonces usted está buscando un bus de transferencia de tanto. Entonces a usted le conviene ponerle una fuente de poder de tanto. A usted le conviene y empezamos, ¿verdad? A venderle aspectos técnicos. Pero si yo solamente la quiero para utilizar Word, no necesito que me diga, mire, fíjese que el bus de transferencia es de 4,000 megahertz. ¿Para qué? Si yo ni sé ni cómo se comen los megahertz. Yo solo sé que encienda, la utilice y la pueda apagar. Al estilo de los abuelitos que decíamos el día de ayer, que haga y reciba llamadas. No más. Pero ahí va a depender. Volvemos a nuestro nicho de mercado. ¿Quién nos está preguntando? Si nos están diciendo, solo quiero el producto así, hasta ahí. Pero hay gente que es muy experta en el producto. Y con esta gente experta, yo no le puedo decir, no sé, porque perdimos entonces la nutrición de la venta, ¿verdad? Porque perdimos entonces todos los elementos que yo debo considerar antes de ofertar un producto. Por eso necesitamos sí o sí empaparnos, como dicen las abuelitas, de toda la información posible, para que cuando el cliente nos esté preguntando, empezamos a sacarlo. Y lo demás, como dijo Eric José, está en el manual. Y ahí lo puede encontrar, ¿sí? Porque también no somos enciclopedia, hagamos la aclaración. Podemos vender un producto, pero no es que sabemos, fíjese que, ¿y a dónde fabricaron la memoria RAM, Marlon? ¿Y el procesador a dónde lo fabrica? ¿Y el case a dónde lo están fabricando? Y las luces LED que trae la computadora para la PC Gamer, ¿a dónde la fabricaron? ¿Y quién es el distribuidor?
No, pues no es necesario que sepamos todo eso, pero sí es necesario que al cliente le podamos dar la información que él nos está pidiendo. Y por lo tanto, eso nos permite hacer contenido inteligente para el cliente. El contenido digital y el contenido también verbal. Por eso viene el elemento siguiente, que es las conversaciones. ¿Cómo es mi conversación con el cliente? ¿Qué le digo yo al cliente? ¿Qué no le digo? ¿Qué es lo que callo? ¿Y qué es lo que no debo callar? ¿Debo callar que el producto es de alta gama? No, ¿verdad? ¿Debo callar que el producto ya no lo están fabricando? Eso sí, debo callarlo. Ejemplo. Voy a aprovechar a Marlon. Marlon, ¿cuánto me cuesta, si es que hay todavía, una memoria RAM de 2 GB DDR2? Si es que hay todavía. Sinceramente, yo no tengo. Si algún cliente viene y pregunta, pues se le puede importar, ¿verdad? Pero, sinceramente, yo no tengo al menos en existencia. ¿DDR3? Máximo DDR3, DDR4 y ahorita DDR5 que recién salieron. Ok. Ya la velocidad es mucho mayor. Gracias. Si usted observa, algunos solamente están escuchando y eso que es DDR no sé qué va. Pero pongo el ejemplo. Confírmeme, Marlon. ¿Sí o no que la DDR3 es más cara que la DDR4? Sí. Son más escasas. Por eso es un poquito más cara. Ya. O sea, va a depender del producto que el cliente, va a depender del presupuesto que tenga. Porque posiblemente el presupuesto le alcanza para comprar una máquina de sexta generación y no una máquina de doceava generación. Si el presupuesto me alcanza solo para eso, yo como cliente ya voy sabedor de que mi producto dentro de poco, si no es que ya, está obsoleto. Mi producto ya posiblemente yo no voy a encontrar otro repuesto. Y que si algo se me arruina, me va a salir más barato comprar un equipo nuevo. Vámonos a los vehículos. ¿Se ha fijado los clásicos? Un vehículo clásico es mucho más caro el mantenimiento que un vehículo nuevo. Porque las piezas ya no están. Hay que mandarlas a fabricar. Hay que importarlas, hay que hacer infinidad de actividades para poder traer un vehículo, perdón, un repuesto de un vehículo. Entonces, basado en eso, nos vemos en la necesidad de que sí o sí, dígame, Gloria. Fíjese que yo tengo ahí esa, sería pregunta, porque, por ejemplo, las cámaras que nosotros vendemos, esas no tienen repuestos. Una cámara se quema y hasta ahí llegó. Si la persona manipuló mal la cámara, la desconectó mal y la arruinó, pues no hay repuesto. Entonces, pero yo eso no se lo digo al cliente. Entonces, ¿qué puedo hacer? No decírselo. No, fíjense que en realidad hemos caído en el desecho de todo el equipo tecnológico. Ahí no es culpa suya, Gloria. O sea, las fábricas, o los fabricantes, perdón, los fabricantes hoy lo hacen desecho, obsoletismo, etcétera. O sea, y esto se hizo con el propósito de que el mercado siga fluyendo. Pongo un ejemplo, usted me lo puso de cámara, me voy a ir con un proyector. El proyector trae una lámpara. El proyector cuesta $400, $500, por ejemplo. Y la lámpara cuesta 350, es donde uno dice, mejor compro un proyector nuevo que va a tener más vida útil a esto. Siguiente, lo mismo sucede con las impresoras. O sea, si alguien le preguntara eso, lo mismo sucede con las impresoras. La impresora, sí o no, que es más barata comprar impresora nueva que comprar cartuchos. Ah, pues sí, es más barata comprar la nueva, porque el cartucho, sí, anda valiendo $25. El negro y el de color. Uh-huh. Entonces uno dice, no, mejor la compro nueva, o sea, sale más barata, pues. Entonces es así, se convirtió todo el producto tecnológico hoy por hoy, es desechable, todo. Entonces, en ese caso, Gloria, no se sienta culpable, porque no es usted la fabricante.
Si usted fuera la fabricante, yo le diría, tampoco se sentiría culpable, pero bien, o sea, pero ahí nos pudiéramos sentir un poquito más culpables porque diríamos, debo hacer un producto de mejor calidad. Pero la realidad es que producto tecnológico es obsoleto en un momento de la historia. Decían los especialistas de tecnología que el producto tecnológico quedaba obsoleto después de 2 años. Hoy se está demostrando que el producto tecnológico queda obsoleto después de 6 meses. Entonces, si es después de 6 meses, está complicado, porque algunos tenemos equipo que ya está viejo. Gloria. Pues fíjese que yo, bueno, vuelvo con mis cámaras. Tengo clientes que tienen ya 5 o 6 años de tener mis cámaras. Nosotros les damos mantenimiento, entonces les ha salido un buen producto. Y tengo otras personas que solo 1 mes y ya están ahí reclamando que se les quemaron, que tuvieron algún desperfecto. Pero sí, tengo clientes que tienen un buen tiempo ya con la cámara y ella sigue nítida, transmitiendo en línea, el audio nítido. Entonces, o sea, no sé, ahí suerte del cliente quizás. O la palabra clave que usted mencionó, mantenimiento. Hagámonos la pregunta a todos y cada quien se pone la camisa, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio mantenimiento a su computadora? Dice el principio, en casa de herrero, cuchillo de palo. Su servidor dice que es especialista en el área de informática. La última vez que le di mantenimiento a mi máquina fue hace más de 1 año. Si está viva, porque la voluntad del de arriba es grandísima, ¿verdad? Porque no le he dado mantenimiento. ¿Voy a pagar para que lo hagan? No. Pero lastimosamente, como les digo yo aquí en la casa, no me pagan tampoco para hacerlo. Entonces, por eso no lo hago. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas compran un producto y quieren que sea eterno. Lo mismo para todos. O sea, no le eche la culpa al emprendedor, sino que echémonos la culpa nosotros del mantenimiento que le hemos dado al producto. Pero usted me dijo, los clientes que tiene con más de 5 años son clientes que le han estado dando un mantenimiento a la cámara, un mantenimiento al cableado, un mantenimiento a, porque obvio, el cableado se daña con el tiempo. Más si está a la intemperie y no está protegido, se va a dañar. Y si usted me dice, no, es que le ponemos cable especializado para la intemperie, también se daña. Gloria. ¿Me iba a agregar algo más? No, ya no, licenciado. Muchas gracias. Excelente. Bien. Fíjese que entonces, con todos los elementos, hago la aclaración. Coménteme de los productos que usted tiene, así enriquecemos un poquito más. Y si yo puedo darle vías por ahí, con gusto. Y no es que solo quiera mencionar a los mismos, ¿verdad? Sino que es los productos que me han ido mencionando, son a los que le vamos haciendo referencia. Entonces, basado en eso, ejemplo, los que venden ropa también. ¿Cada cuánto tiempo le damos el mantenimiento a nuestra ropa? No, si es que la dejamos en el sol todo el día, a saber por qué perdió el color la camisa. Era de mala calidad. Yo recuerdo una abuelita que yo tenía, ella en la mañana la ponía en el sol 2 horas. A las 2 horas movía toda la ropa a la sombra. Yo decía, ese es un trabajar que yo no lo haría, que pierde el color. Y me decía, por eso es que hoy no les dura la ropa. Porque antes uno iba moviéndola para que se fuera secando lo grueso, me decía, que se seque en el sol. Y después se termina de secar en la sombra con el viento. Mínimos cuidados, pero que producía que la ropa se mantuviera con mejor color. Estoy poniendo ejemplos sencillos. Lo mismo aplica. En el caso de nuestra conversación con el cliente, dejémoslo todo claro. Y aquí viene una recomendación adicional. Si usted vende productos, cualquier producto que vendamos, todavía que si no es servicio, pues sobreentendido. Pero si es producto,
mi recomendación, haga una ficha de garantía. Haga una ficha de garantía del producto. Ejemplo, los que están diseñando. Pero es que mire, el diseño se me arruinó. El diseño no se va a arruinar. El problema es que yo me lo pasé al WhatsApp, del WhatsApp lo mandé a correo y del correo lo descargué. Automáticamente el diseño perdió toda su propiedad. Porque cuando lo enviamos vía WhatsApp, se acabaron las propiedades del diseño. Si lo enviamos directamente del fabricante o de la memoria, del disco, de lo que sea, a correo electrónico, él mantiene sus propiedades y no se me va a dañar. Entonces, mantengamos todo. De preferencia, hagamos una hojita de garantía del producto que nosotros vendemos, del servicio que nosotros vendemos y las condiciones de cuidado de todo lo que nosotros hacemos. Zaira. Gracias. Con eso que menciona de la garantía, ¿qué sugiere usted? ¿Mantenernos con la garantía que trae el producto de fábrica o nosotros como emprendedores? Lo voy a hablar desde la experiencia en una empresa donde fui el gerente de compra y era de tecnología. Por eso es que más o menos me ubiqué ahí con Marlon en los productos. En el caso de nosotros, teníamos para la Motherboard, teníamos 3 años de garantía. Pero nosotros no dábamos los 3 años. Nosotros dábamos 1 año de garantía. ¿Por qué? Porque los otros 2 años me quedaban de gracia para poder vender el producto, por si no lo vendía en ese tiempo, y adicional me quedaban de gracia, porque si el desperfecto era de fábrica o pasaba algo tal cual de fábrica, se arruinaba antes del tiempo, yo lo llevaba al distribuidor directo y el distribuidor directo a mí me lo reemplazaba. Entonces aquí yo tenía 2 opciones. Podía decirle al cliente, le comento, fíjese que logré un descuento del 70%. La Motherboard costaba $100, usted solo tendría que pagar $30 porque el plazo de garantía se había acabado, que era 1 año. Y usted me la trajo al 1 año y medio. Esos $30 a mí ya me servían como ganancia adicional a la venta que ya habíamos hecho. O tenía la opción simplemente de, era un cliente que frecuente y le decía, no, fíjese que nosotros le vamos a cubrir la garantía y sin ningún costo, no, sin ningún costo, no se preocupe, nosotros la cubrimos. La gente emocionada y nos recomendaba. Entonces, para mí la garantía debe ser del emprendedor, no del fabricante, porque el fabricante dio una garantía de 1 mes, ejemplo. Bueno, posiblemente nosotros tenemos 4 meses de tener el producto y ya la garantía se perdió. ¿Ya? Entonces, no podemos brindar eso. O, en el caso, insisto, las garantías como recomendación va a ser siempre por lo menos el 50% de la que nos dan a nosotros. Si a nosotros nos dan de 1 año, nosotros la vamos a dar de 6 meses. Si a nosotros nos dan 10 años, nosotros lo damos 5 años, por poner un ejemplo. Porque eso me da un margen de negociación, un margen de utilidad también. Gracias. Bien, ¿otra pregunta que tengamos o comentario? Gloria. Otra cosa con respecto a la garantía. Fíjese que la otra cosa es que no se puede estar dando garantías sobre los, por ejemplo, para nosotros, la fuente. Es algo que un bajón o una alza de corriente pues lo va a quemar. Entonces, nosotros solo damos sobre funcionamiento del aparato. Entonces, si ya la fuente se le quemó, si ya tuvo otro desperfecto, entonces eso lo cubre el cliente. Gracias. Pero al estilo Pilato, nosotros le brindamos garantía de su fuente si usted tiene un regulador de voltaje o usted tiene un UPS. ¿Sí? Pero eso escrito. Si eso está escrito, yo como cliente no le puedo llegar a decir, Gloria, se me arruinó la fuente. No, yo al momento de hacer factura, yo les pongo, la garantía no cubre cables, no cubre fuente eléctrica, yo se los pongo ahí en letra bastante grande. Excelente, gracias.
Otra opción sí le sirve para todos. Si le sirve a los que entregamos factura, pongámosle todas las condiciones de garantía al reverso de la factura. Es una inversión adicional, pero también nos respalda a nosotros. Como sugerencia, por lo menos en la empresa donde yo era el gerente, yo dije eso. Y todas nuestras políticas de garantía estaban al reverso. Era una página tamaño carta la que sacábamos al final, grande, pero ahí nadie podía reclamar nada, porque todo estaba por escrito. Entonces, esto sería lo que teníamos para hoy. Si hay alguna pregunta adicional o comentario. Bien. Solo la tarea, busquemos al doctor Alex Day, veamos unos cuantos videitos de él por ahí y después nos comentan qué aprendimos o qué vimos de él. Muchas gracias por todo. Mande. Alex, ¿qué se llama? Alex Day. Permítanme. Se los escribo. ¿Puede deletrear, por favor? Por ahí está. Perdón, escribí en mayúscula. No. Qué mal creado eso. Hoy sí. Lo siento por la malcriadez de la mayúscula. Muchas gracias. Para servirles. Vemos por ahí algo de él y nos vemos mañana. No, mañana no. Nos vemos hasta el día lunes. Feliz fin de semana. Feliz noche a todos. Diría yo que el próximo viernes recuperamos la clase que hemos perdido de lunes. Ok, perfecto. No nos han confirmado nada. Si nos confirmaran mañana, pues, y si usted se conecta, su servidor, ahí está disponible también. Agradecido con ustedes. Feliz noche. Gracias, Dios. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Cuídense. Un gusto. Feliz noche, Juan Jerónimo. Gracias.